Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar muchísimas novedades, como no, de Mercadona, que es lo que vosotros y vosotras me pedís. Pues novedades de alimentación, de la perfumería, de la marca Deli Plus, de todo un poco. Y vamos a empezar primeramente por la categoría de los aperitivos. Vemos en primer lugar pues esta bolsa de trae 130 gramos. Son unas patatas fritas que tienen 0% sin sal añadida y es de la marca Hacendado y su precio es de 1,50 euro. Seguimos por la parte de fruta y verdura. Han llegado estas bandejas de 170 gramos. Son frambuesa, a mí me encanta la frambuesa, a mi hijo pequeño le encanta también. Y su precio es de 2,50 céntimos. En la parte de charcutería y queso ha llegado esta pieza de 1 kilo 400 gramos aproximadamente, es un queso añejo, es de sabor fuerte y es de oveja de la marca de Hacendado y su precio es de 19 euros con 25 céntimos. En la parte de panadería y pastelería este panecillo es de trigo pero es integral, tiene 30% de trigo integral. Es solamente una unidad que sería unos 70 gramos. Y su precio es de 0,35 céntimos. Deciros para aquellas personas que no puede tomar el gluten, este pan contiene gluten. Y ya sabéis que estos productos están preparados en el horno de Mercadona. Que puede ser que contenga. Como ingrediente o como traza, pues los siguientes alérgenos que pueden ser gluten, crustáceo, huevo, pescado, cacahuete, soja, leche y derivados. También fruto de cáscara, apio, mostaza, sésamo, sulfito, altramuce y molusco. Así que tenéslo presente. En la parte de aceite, especias y salsa ha llegado ya hace tiempo mi mercadona y achava, pero en otros mercadona no. Este paquete que contiene 180 gramos es una salsa curry, se llama Tikka Masala, de la marca Hacendado, es picante, bastante picante por lo que me han comentado y su precio es de 2 euros. En la parte de limpieza y hogar homenaje y conservación de alimentos estos vasos medianos de la marca Bosque verde exacto para bebida caliente también y son desechables. la cantidad es de 200 mililitros y trae 10 unidades 10 vasitos. Su precio 2 euros con 45 céntimos. Seguimos en la categoría de limpieza y hogar, utensilios de limpieza y calzado. Estos recambios, plumero de la marca Bosque Verde, son desechables. El paquete trae 6 unidades. Lo que han cambiado es el packaging, porque antes venía lo que venía en caja de cartón. En vez de dejar la caja de cartón, que es menos contaminante, pues sigue ellos cambiando y han lo han puesto en un paquetito de plástico. El paquete, no sé si lo he dicho, 6 unidades, su precio un euro con 85 céntimos. En la parte de los zumos ha llegado este bris de un litro, su precio un euro con 30 céntimos. Y es un néctar de guayaba. Y chicos y chicas, no sé si vosotros habéis comido la guayaba en fruta. Yo sí lo he probado. Lo compré hace años en el Carrefour y me costó un pastón y de verdad lo saboreé la mar de bien pero es que está realmente riquísima esta fruta es una fruta tropical no es típica de aquí de españa y por eso es que vale tan cara y es de la marca de ello hacendado un euro con 30 céntimos, tendré yo que probarlo en la parte de carne en la censión de carne congelada es una pierna de leche entera congelada la pieza es unos 650 aproximadamente y su precio 9 euros con 4 céntimos. En la parte de los postres y yogures ya hice el vídeo mostrando estos yogures de chocolate de la marca Choco Meats Crunchy, de la marca Zendado, que trae bolitas chocolateadas, trae dos unidades por 140 gramos, se me olvidó de poner en ese vídeo el precio y el pack sale a 1,30 céntimos. Deciros que está realmente muy bueno, no son natillas, son yogur de chocolate, me recuerda a los Dalki que tienen la nata por encima, pues exactamente igual. Y con las bolitas que son galletitas, que son bolitas de chocolate con leche, chocolate negro, chocolate blanco, está realmente riquísimo. Lo que pasa es que esto tiene mucha azúcar, Maica. así que una vez cada cierto tiempo, pues mira, apetece probar un caprichito. Bueno, la parte de la, de la perfumería, pues en el cuidado de facial y corporal, pues ya están llegando a poquito a poco los lotes. El que vemos en la pantalla es un lote infantil Disney Frozen Beauty, contiene o de toilet, un agua de colonia de 150 mililitros y un kit de maquillaje y bandolera. Y la caja trae solamente una sola unidad. Su precio: 11 euros con 50 céntimos. Y su nota olfativa es cítrica, pero al mismo tiempo es con olor a fruta: es entre naranja, limón y alguna fruta, como es la manzana. Otro lote infantil, como veis en la pantalla, es de Peppa Pig, que contiene un agua de colonia de 150 mililitros y unas figuras de Papá y Georgie Pig. La caja es solamente una sola unidad y su precio 9 euros. Y su nota olfativa es floral, huele a flores. También tenemos otro lote infantil, Disney Mini Mouse, que contiene un O. De toilet, agua de colonia de 150 mililitros y un accesorio que esto se le llama pop, pop, no sé, te le hizo un nombre de esto que tú vas metiendo el dedo y se escucha, ¿no? Y te, te da como relajación. Yo nunca he tenido estas cositas, pero me han dicho que, que te da como relajación. Pues eso, un, la caja solamente una unidad y su precio 9,50 euros. Y su nota olfativa es fruta y dulce. Frutal dulce es, vamos, que tiene que oler muy bien. Seguimos con otro lote infantil, esta vez es Naruto. Contiene bruma corporal de 100 mililitros y una bonita taza. La caja, una unidad, su precio 9 euros y su nota olfativa es aromática amaderada. Seguimos con otro lote infantil, es eh, de Marvel Spider-Man, contiene un agua de colonia de 150 ml, un pinball, dos telarañas elásticas y un accesorio de estos para meter los deditos igual como Mini. La caja solamente una sola unidad y su precio 11 euros con 50 céntimos. Y su nota olfativa es verde frutal. También tenemos otro lote infantil, Sony de. No sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir a mi estilo. Es hip hop. Contiene agua de colonia de 100 mililitros y un bonito llavero de Sony. La caja una sola unidad, su precio 9 euros y su nota olfativa es floral. Seguimos en cuidado facial y corporal, la parte de perfumes y colonia. Este lote infantil NERF contiene hot de toilet de 100 mililitros y un zapatillero para guardar las zapatillas deportivas. Vamos, un neceser para guardar eh, los tenis. Su precio 11 euros. Y la nota olfativa no os puedo decir a qué huele. Así que en estos días pues lo oleré y os lo diré en otro vídeo. Ha llegado para las más coquetas infantiles a todas las niñas. Yo me suelo sentirme niña todavía. Porque a mí estas cositas me encanta. Un lote infantil magical. O magical. Contiene tres sombras de ojo. Dos coloretes. Dos pinceles aplicadores... 3 barras de labio, 3 esmalte de uña, 12 uñas decorativas con adhesivo y una cajita joyero. La caja es solamente una unidad y su precio 7,50 euros. Ha llegado este lote de para hombres, DJ Mario, es un YouTuber. Contiene un o de toilette de 100 mililitros y una bonita taza. La caja solamente es una sola unidad y su precio 10 euros. Su nota olfativa es fresca, frutal. También otro lote de para hombre, maisol, supreme, contiene eau de parfum de 100 mililitros, un gel de baño de 100 mililitros y un bonito neceser de color negro. La caja solamente una sola unidad, su precio 13 euros y su nota olfativa es amaderada oriental. Tenemos otro lote de hombre, se llama él, contiene un agua de perfume de 100 mililitros y un gel champú de 100 mililitros, la caja una unidad, su precio 12 euros y su nota olfativa es amaderada. También tenemos este lote para hombre Borealia Shine, contiene eau de parfum de 100 mililitros y una bonita bufanda de color azul. La caja una sola unidad, su precio 12 ,50 euros con céntimos. También otro lote hombre como tu fuerza contiene un eau de toilette de 100 mililitros, un gel champú de 100 mililitros y una bonita mochila cuadrada. De color negro, eh, su precio 11 euros y su nota olfativa es oriental a maderada. También ha llegado esta laca de uña, o pinta uña o esmalte de uña, como lo queráis llamar, de alto brillo de la marca Deli Plus en el número 74, es un color transparente, pero tiene destellito. Eh, la cantidad, una sola unidad, sería 2 ,50 euros con 2,50 céntimos. Seguimos en la parte de bodegas, la parte de los licores. Ha llegado nuevo este licor de anís Marie Brizard Anisette. La botella trae 700 ml y su precio 7,50 euros. Ha llegado este whisky escocés, Cardu, 12 años. Eh, la caja trae 700 ml, la botella y su precio 29,95 euros. También ha llegado este pack de cerveza negra de la marca Victoria Marengo, trae 6 latas por 330 mililitros y su precio 5,40 euros con céntimos. Y si quieres comprar solamente una sola lata de esa cerveza pues sería solamente 90 céntimos y la cantidad sería 330 mililitros. En la parte de maquillaje de la marca Deli Plus pues ya eh, lleva días que ya está. Yo lo vi ayer, no me llamó muchísimo la atención porque yo no soy de aplicarme jo, joyita, cositas de esta. Si es para un disfraz, sí, pero no. El kit de pestaña postiza con eh, eyeliner negro. Por fin, Michael ha dicho bien eyeliner, no ha dicho eyeliner, <laughs> ha dicho eyeliner. Negro, adhesivo y contiene pues joya, unas pegatinas faciales de la marca Beauty Pro que son reutilizables, la puedes reutilizar las veces que tú quieras. La caja es solamente una sola unidad y su precio es de 8 euros. Y terminamos en la parte de huevos, leche y mantequilla, en la parte de leche y bebidas vegetales, pues este bote de un kilo de leche condensada de la marca Hacendado. Y su precio tres euros con 90 céntimos. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, pues me dais un super like. Y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias, de verdad, bienvenido y bienvenida. Y espero que os guste todo mi contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchos besos desde Cádiz. Chaito.